tengo aquí. Y en el 19 se vino al Gran Premio de Assen también. ¿Ah, sí? Sí. ¡Violín! ¡Es tu mascota! Esta mi mascota no me da ruido ninguno. Por eso me lo llevo. ¿Y tu talismán? Porque nunca has tenido un accidente cuando te la llevas, ¿no? Sí, no, hasta la fecha sí. Pues tu sigue la llevando, ¿eh? Sí, sigue. No. A los grandes premios, a viajes a tener en cuenta, va por delante. Sí. Pues tú... Es que ya no lo ato, ha venido de viaje con él y este que lo cogí aquí el pingüino en una edición. Sí. Claro, dice que me quiero ver con la familia, no te preocupes que te voy a llevar. Pero este es infalible, este va a todos lados. No, es que es tu talismán. Pasa que ahora no lo ato, los he traído atado, sí. Estaba visible, ¿no? Sí. Pero ahora ya lleva su tiempo y ya no me da tiempo. Sí. Pues nada, Marisi. Bueno, muchísimas gracias y buen viaje, no te entretengo más, ¿vale? Gracias, Marisi. Gracias a ti, hasta luego. Amigos, seguimos aquí en la recogida de pingüinos, del campamento pingüino. Luego. De Cuellar llevan mejor el frío. Sí. Los de Cuellar estamos aquí súper a gusto. Pues por eso, porque allí bajan bien las temperaturas, sí. ¿Eh? Pero como veo que pone en la cazadora Cuellar. Mi apellido. Ah. Es mi apellido. O sea, que no vienen de Cuellar, entonces son de aquí ustedes, no, ¿verdad? De Valladolid, muy bien. Pero Cuellar como que fuera mi pueblo. Muy bien. Está muy cerquita, además, 50 kilómetros. Ahí al lado, sí. Muy bien. ¿Qué tal has pasado? Bien, ¿y vosotros? Bien, estupendo, desde sí, ¿verdad? Aquí metidos, sí. Y el mejor año, ¿eh? Sí, cada año mejor. Sí. Perfecto. Muy bien, hasta la próxima edición, que lo paséis bien, ¿eh? Igualmente. Gracias, hasta luego. Buenos días. Hace ya que me entrevistaste en este que ha sido este fin de, ¿cómo se llama? La leyenda continúa. Ah, sí. Me entrevistaste a mí y a mi amiga. ¿Ah, sí? Sí. El año pasado entonces, ¿no? Claro. Sí, muy bien. Sí, ¿qué tal? ¿Y este año has decidido venir a Pingüinos? Sí, quería haber hecho también Cantalejo, pero como ha coincidido. Claro. ¿Sabes los inscritos de allá de Cantalejo, los que han tenido? Muchos. Sí. Han superado las previsiones. Ah, oh, guay. No, sí. Aquí también. Oh. Sí, sí. Eso es bueno porque hay mucha afición. Sí, no, claro. Y... También es cierto que ha acompañado mucho el venir más gente del tiempo. Sí, por supuesto. Siempre. El tiempo es muy importante. Yo soy de la vieja Gloria y yo he venido a Tordesillas cuando antiguamente se celebraba pingüino allá. Y eso eran pingüinos, 17, 15, bajo cero, que era suelo. Nada de hotel. Placas de hielo, niebla, espesa, ¿verdad? Estaba y te pensabas que había nevado, sí. Del pelado que había caído. Y de no ver con esa niebla, ¿eh? Sí. Que yo la he conocido, eso. Mira, limpia, así, y un agujerito porque lleva la pantalla totalmente petada de hielo y con una mano y placas de hielo en el asfalto, o sea, cuidadín. Eso era de auténticos moteros, sí. ¿Eh? Esto también, pero es que aquello mucho más. Sí, todos los moteros son auténticos, pero claro, sobre gustos colores. Por supuesto, pero es que había que echarle valor a aquello, sí. Con aquellas temperaturas, sí. Placas de hielo y esa niebla espesa. Hace ya muchos años, mi hijo tenía entonces 8 años y venía en una VFR, sí. Y venía aquí a Tordesillas, que antiguamente se hacía allá. Sí. Y vine desde el túnel de Guadarrama hasta acá, nevado. Cuando iban dejando las huellas los camiones, los coches a 10 por hora. Otro colega que venía pingüino igual. Llego a la acampada, el diluvio. Me pidió nieve, el diluvio universal en la acampada. Sí. El agua metiéndose en las tiendas.
tiene que gustar, porque yo tengo muchos colegas en Ciudad Real y Manchego. No, no, yo pingüino, no, coño, que no es lo de antes, que eso, cuando llegamos el viernes aquí, 8 grados, digo, se parece que estoy en Benidorm. Sí, sí, ¿vienes del mismo Ciudad Real? Sí, Ciudad Real capital. Muy bien, preciosa ciudad. Pues sí, la verdad es que... La conozco, sí. Mola. Sí, sí. Pues nada. Pues muy bien. Bueno, feliz regreso y hasta el próximo año. Anímate a venir a Motauros, que es dentro de unos días. No, si la animas, que tengo hecho reserva. Ah, muy bien, muy ahora bien. Voy a estar pendiente porque como se avecina lo que parece ser que va a estar a la cosa cruda, estar un poco pendiente porque se pone... Pero muy, se equivocan, porque este fin de semana se han equivocado. No ha llovido lo que habían preveído. Yo voy a estar pendiente del tiempo y como cuadre y no se ponga la cosa muy cruda... Nos vemos en Motauro. Seguramente que a partir de Motauro ya que caiga lo que sea, mira, pero... Pañolico. Sí, sí, a ver de Motauro, qué bueno. Es que allí empecé a mamar pingüinos. Sí, como muchos moteros. Y lo que tira, tira. Allí sí. Torresilla al lado, o sea... Sí. Que no es como la número uno que es esta, por inscritos y todo. Pero aquí también le pesa el tema. Sí. Y la leyenda también, claro, la leyenda. Todo. He ido tan solo una vez... Y lo comenté a los colegas que hemos venido 11, lo que pasa es que están teniendo el cristal. Sí. Y lo tienen pendiente, pues se lo pinta muy bien porque me gustó muchísimo. Sí. Tanta leja para mí. Sí, sí. Es que tenemos tres grandes concentraciones invernales. Ah, sí. Bueno, perdón, sí, disculpa, sí, claro, por supuesto. Las leyendas, la leyenda, y Motauro. Ojalá algún día se pongan todos de acuerdo y cada fin de semana uno, ¿eh? Y... Sí, claro, y así da pie a. Pues sí. Yo. Posiblemente hubiese ido también. Y además crearía más afición todavía de la que hay, que ya hay mucha, ¿eh? Es que si se unificaran los tres ya sería la bomba. Sí. No cogeríamos. No, no, por supuesto. Ha sido así y vinimos el viernes y ya no había inscripciones. Gracias a que un colega por el tema del móvil y tal hizo la reserva. Pero 40 y no sé cuántos hemos venido, un huevo. Sí, sí. Parte del otro. Bueno, buen viaje de regreso. Y nada, nos vemos en Motauros, ¿eh? Gracias. Venga. Tú siempre hay al pie de caña, tú sí que eres motera. Muchas gracias. Sí que he sido motera. Lo que pasa, me compró una moto mi padre, lo que pasa es que ahora no tengo, pero lo vivo. Viéndoos a vosotros, claro. Disfruto muchísimo viéndolo. Sí. Yo, porque se lleva en el ADN. Sí, yo digo, mira, yo voy a aguantar hasta la inscripción porque ya te vas y ya se ha acabado. Sí, sí. Y así ves los colegas, los compis, sí, desmontando, arrancando las motos, tal. Es una maravilla. No, desde luego. Y ahora, como hacen en muchas concentraciones, cuando dice a partir de ahora, ya a contar, ¿verdad? Sí, sí. Para el próximo año. Siempre hay movidas, porque ahora siempre, ya el mundial antes se pasaba a Qatar. Ahora lo han pasado a Portimao, Portugal, en marzo que empieza el mundial. Siempre hay un algo. Sí. Que si Jerez, que si está, que si cual. Es que tenemos una pasión muy bonita. Sí, desde luego. Y que la vida es para vivir, la verdad. Sí. No, yo voy dando, sí. Porque hay que vivir hoy. Mañana es otro día, mañana no sabe nadie, ¿sabes? Y entonces vamos a apretar el culo, vamos a irnos inflados. Sí. Y este, te lo puedo decir bien, que no sé yo y los colegas. Sí. Y me llegará un momento como a todos, lamentablemente, sí. Y me meterán a patar. Yo lo inflado, no voy a coger allí, mi tío. Pero por lo menos disfrutado, ¿verdad? Sí. Trabajar hay que trabajar, pero sí. Hay que disfrutar. He trabajado, ya soy pensionista, sí. Pero igual que he trabajado, he disfrutado. Es que tiene que ser así. Sí, eso se debe hacer un montón, para luego ahí se queda. Para ser el más rico del cementerio, ¿verdad? Bueno, buen viaje. Muchas gracias. Y que disfrutes, ¿eh? Gracias. Nos vemos, gracias, hasta luego.